¿Qué tal, amigos? Yo soy Gol Spider, nuevo video para el canal, ¿vale? Para todos aquellos que no tienen espacio muerto y quieren seguir modeando los vehículos del cliente de nuestro taller, pues básicamente necesitamos un búnker, recuerda, para hacer la fusión. Necesitamos también lo que es nuestro taller personal, obviamente es donde nosotros vamos a hacer la fusión, donde tenemos nuestro carro base y los carros del cliente. Necesitamos tener también lo que es un garaje, por lo menos los el tercer garaje de oficinas y el mecánico, ¿vale? Para este bugueo importante necesitamos tener el party bus, ¿vale? Entonces, una vez que ya te he mostrado, iniciamos directamente en lo que es el búnker para los de Xbox One, imagino que igual para los de PlayStation, ¿vale? Entonces vamos a teletransportarnos a lo que es las oficinas. Una vez que llegamos a lo que son las oficinas, vamos a ingresar directamente al garaje número 3, ¿vale? Entonces hay que tener por lo menos un vehículo, o varios vehículos, mejor dicho. Y vamos a tomar el primero que está aquí entrando. Bueno, como puedes darte cuenta, en el mismo garaje tengo lo que es mi party bus, ya preparado, ya listo. Porque es el que nos va a ayudar para hacer todo este tipo de bugueo, ¿vale? Entonces nos subimos al primer vehículo de la entrada y le vamos a dar flechita derecha. Por eso te mencionaba que hay que tener comprado lo que es el taller mecánico, ¿vale? Entonces le vamos a hacer cualquier cambio y una vez que le hicimos ese cambio le vamos a dar salir del edificio y presionamos botón pausa, lo quitamos, botón pausa, lo quitamos y así hasta que se quede en pantalla negra. Ya quitamos el botón pausa, vamos a aparecer directamente en la calle, ¿vale? Entonces, una vez que aparecemos en la calle, lo vamos a devolver. Una vez que ya lo devolvimos, vamos a marcarle y le vamos a llamar a lo que es el mecánico y vamos a solicitar lo que es nuestro party bus, ¿vale? Entonces aquí lo puedes hacer de diferentes maneras, porque necesitamos a alguien, pero si lo estamos haciendo solo, sin ayuda, y no tienes nadie a quien unirte, o no le quieres pedir ese favor de que se ponga en solitario, que se ponga en una sesión por invitación, ok, no hay problema, ¿vale? Vamos a ingresar, ahorita te voy a explicar por qué te decía de unirte a alguien, ¿vale? Vamos a ingresar con lo que es nuestro party bus. Recuerda que el party bus lo tenemos en el garaje número 3, en mi caso. Entonces, pues vamos a seleccionar entrar al garaje B3. Pero primero hay que quitarle un poquito lo que es la parte de enfrente. Una vez que ya se lo quitamos, retrocedemos. Nos estamos moviendo ahí para que nos dé la alerta de qué garaje queremos ingresar, ¿vale? Entonces, ahí como puedes darte cuenta, estaba costando un poquito, pero si nos vamos para la otra esquina es mucho más rápido, mucho más fácil, ¿vale? Entonces ahí selecciono el garaje número 3, nos quedamos en botón pausa y una vez que se nos queda la pantalla negra nos unimos a esa persona que tiene una sesión por invitación o que tiene una sesión en solitario, pero si no tienes amigos no hay problema, te vas a unirse a miembros de Crew, ¿vale? Entonces aquí es lo mismo, te lleve o no te lleve a otra sesión, tú seguirás bugueado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si salió o no salió o seguimos bugueados para seguir con los siguientes pasos? Como puedes darte cuenta, aquí sigo con lo que es el party bus en la calle, pero si te acercas a lo que es la entrada de lo que son nuestras oficinas, pues prácticamente no aparece la reja. Y como puedes darte cuenta, podemos ingresar sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esta es la manera y la forma en cómo tú te vas a dar cuenta que estás bugueado. La otra es que al querer tú sacar un arma, te hace la animación, pero nunca toma lo que es el arma, ¿vale?
Entonces de aquí nos vamos a volver a teletransportar para lo que es nuestro búnker, para que nos haga la fusión directamente dentro de nuestro taller, ¿vale? Entonces ahí hice un pequeño corte. Recuerda que para teletransportarte o apagas tu control y esperas 35 segundos o directamente te unes a alguien que tenga la puntería diferente, ¿vale? Entonces ahí están esas dos opciones por si tienes o no tienes amigos. Ok, una vez que ya estamos dentro del búnker, ahora sí nos vamos a teletransportar directamente para nuestro taller personal. Y obviamente ahí ya tenemos que tener todo listo, tanto nuestros carros bases, es decir, nuestros carros modeados, y los vehículos del cliente. Y esos son los que vamos a modear, ¿vale? Entonces ahí te estoy comprobando que seguimos bugueados. Ahora vamos a darle entrar a nuestro taller. Y recuerda que si tienes todas las mejoras compradas, si tienes el elevador hidráulico, pues básicamente tendrás dos vehículos directamente del cliente. Ok, aquí lo primero, pues vamos a empezar, ¿vale? Nos subimos a nuestro carro base, el que ya está modeado, el que tiene todas las mejoras. Le damos flechita derecha, nos va a meter a lo que es el taller. Le vamos a hacer algún cambio, cualquier cambio, esto no influye. Le vamos a hacer un cambio, una vez le vamos a dar salir, ¿vale? Y ahí, como puedes darte cuenta, nos sigue apareciendo darle flechita derecha. Hasta aquí todo va súper bien, ¿vale? Nos bajamos y ahora nos vamos a dirigir al vehículo del cliente. Nos paramos enfrente donde nos indica darle flechita derecha y hacemos un trabajo de titanes, ¿vale? Ya sabes, estar, jugar GTA Online, actividades, crearos por Rockstar, misiones, trabajo de titanes. Y aquí en este menú, cuando ya nos da la opción de salir, le vamos a dar B, aceptamos y empezamos a spamear flechita derecha, y esto es lo que tiene que suceder, que el vehículo del cliente ya esté modiado. Verificamos que nos deje subir. Ok, vamos con el segundo vehículo. En mi caso yo voy a usar dos bases para que los dos carros sean diferentes. Hacemos lo del cambio y le damos salir, nos va a regresar a lo que es el garaje y ahí nos sigue apareciendo darle flechita derecha para modificar el vehículo, ¿vale? Entonces ya nos vamos a dirigir para el segundo vehículo, ¿vale? El segundo vehículo, pues vamos a hacer prácticamente lo mismo, de subirnos a un trabajo de titanes. Tan pronto nos deje abandonar, vamos a abandonar, y cuando nos da la alerta que si estamos seguros de abandonar, vamos a empezar, aceptamos esa alerta y empezamos a darle flechita derecha, y debemos aparecer con lo que es el vehículo totalmente modeado. Ya se le han pasado todas las mejoras de nuestros vehículos, ¿vale? Entonces comprobamos que nos deje acceder a él. Ok, y después de aquí, pues vamos por lo que son los LGs RH8 o cualquier auto que quieras perder. A ese le vamos a dar flechita derecha. Nuevamente nos va a meter al taller y, muy importante, aquí no vas a hacer ninguna mejora, ¿vale? Entonces le damos B, le damos que sí y empezamos a spamear flechita derecha, hasta en pantalla negra, flechita derecha, y como puedes darte cuenta, ahí nos deja congelado. Botón pausa, quitamos y ya nos podemos mover. Nos bajamos del carro, ahora vamos para el primer carro que nosotros queremos guardar, le damos flechita derecha. Y recuerda, aquí le vamos a hacer un cambio, las mejoras, y lo vamos a personalizar a tu gusto, o solamente con que le hagas un solo cambio, ya con eso basta, ¿vale? Entonces yo aquí de una vez aproveché y estaba personalizando lo que es el vehículo para que de una vez me aparezca nuestro vehículo. Recuerda que el LG RH8 es el que se va a duplicar. Y ahora vamos a tener un Paragon con todas estas mejoras que yo le estoy poniendo directamente a lo que es el Paragon, ¿vale? Entonces ahí, como puedes darte cuenta, le estoy haciendo lo que son las mejoras. Posterior a esto, pues le vamos a dar hacia atrás y aceptamos, nos da esta cinemática y prácticamente ya tendremos lo que es el vehículo duplicado. Vamos para el segundo vehículo, obviamente vamos a tomar otro LG, le vamos a dar flechita derecha, nos va a abrir el menú del taller,
no mejoramos ni hacemos ningún cambio, le damos salir y empezamos a spamear flechita derecha, flechita derecha, flechita derecha, flechita derecha, flechita derecha, hasta que veamos los focos encendidos, botón pausa, nos bajamos, nos vamos al siguiente vehículo que queremos guardar, le vamos a dar flechita derecha y nuevamente le hacemos algún cambio y con ese cambio pues prácticamente ya estamos generando una dúplica y el cual ya se nos va a quedar como vehículo personal gratis y modeado, ¿vale? Entonces ya sabes, si te gusta el video, compártelo, suscríbete, activa las notificaciones. Una vez que ya tienes los dos vehículos duplicados, te subes al creador, te cambias de sesión y ya puedes disponer de esos vehículos personales. Ya los puedes cambiar de garaje, ya puedes andar en la calle con ellos, ¿vale? Yo soy Gol Spider y nos vemos en el siguiente video. Un saludo, adiós. Da 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 da